Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes con la emoción ya del inicio de la temporada en nuestro 75 aniversario como franquicia de la NFL. Antes de continuar, quiero agradecer a mi amigo Satur del Empire Jalisco que hizo posible la llegada de este bonito jersey el 75 aniversario, del señor Fred Warner, a Frankie Morales, presidente de Niners Coachella en California, a Daniel Carvajal, presidente de Niners Empire Mexicali, y a la hermana de Gabriel, Jacqueline, que hicieron posible que este jersey llegara justo a tiempo. Muchas gracias de verdad. Y un abrazo a Faz, que me ha estado pidiendo el saludo desde hace bastante tiempo. Y ahora sí entramos con el contenido. A pesar de las lluvias, de los temblores, de las vacunas, estamos aquí y no nos detuvimos. Así que vamos con todo para el inicio de esta temporada regular. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mi nuevo contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ya saben que ahora ya estoy en Twitch. El día de ayer tuvimos transmisión y se puso muy bueno. Pero bueno, basta de hablar. Empezamos con este primer programa de la temporada regular. ¡Go Niners! Llegó la hora. No hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla. Y el día de hoy se dará el kickoff inicial de la temporada 2021-2022 de la NFL, con el encuentro entre los campeones reinantes, los Tampa Bay Buccaneers y los Dallas Cowboys, en punto de las 7:30 de la noche. Con esto se da el banderazo de salida y el próximo domingo 12 de septiembre, las 30 escuadras restantes se medirán en lo que será la semana 1 de la temporada regular. 32 equipos pelearán durante 18 semanas por primera vez en la historia de la liga para poder llegar a los playoffs y eventualmente solamente dos escuadras podrán jugar el próximo 13 de febrero del 2022, en donde uno solo podrá levantar el tan ansiado trofeo Vince Lombardi, el máximo galardón dentro del deporte de las taqueadas en la liga más competitiva del planeta. Ha llegado la época más bonita del año, señoras y señores. Ha llegado oficialmente la temporada regular de la NFL. Pero eso no es lo más emocionante del asunto. No. Lo que realmente nos emociona a los que estamos aquí es que este domingo a las 12 del día veremos por fin a nuestros 49 jugar su primer partido de esta temporada. Y es que después de la tragedia que fue el año pasado y el sinsabor que nos dejó quedar fuera de playoffs en el fondo de la división y con un hospital entero en el equipo, ya era justo y necesario que llegara este día. Una temporada muy significativa para esta organización, pues se cumplen 75 años desde su fundación. Y en los jerseys los jugadores portarán un parche conmemorativo de estos 75 años de existencia, porque además la escuadra que presenta San Francisco es realmente de lo mejor que podemos encontrar en la NFL. Ya hemos hablado de todos los movimientos, contrataciones, draft, etcétera, etcétera, y ha llegado la hora de ver los resultados de un gran off-season para el equipo. La ofensiva de los 49 nos presenta a Jimmy Garoppolo y Trey Lance como las opciones para abrir la semana 1. El corredor titular será sin duda Raheem Mostert, y habrá que ver de cerca cómo maneja la rotación, sobre todo con Hasty y Sermon, pues me parece que de entrada Mitchell no participará mucho, tal vez en equipos especiales. Para los receptores es hora de dejar de tirar balones. Deebo Samuel y Brandon Ayuk serán el 1 y el 2. Detrás presiento que Sherfield será alineado alternando con Sanu. El ala cerrada será George Kittle. El señor Cero Miedo es el indiscutible titular, y también será interesante observar cómo rota a Dwilly y Warner en la posición. La línea estará llena de talento con Trent Williams de tackle izquierdo, a su lado Laken Tomlinson como guardia izquierdo. En el centro Alex Mack, a su lado seguramente Daniel Brunskill como guardia derecho, y el tackle derecho será Mike McClinchy. Como podemos ver, un cuadro de lujo el que presentarán los 49 a la ofensiva, con el debutante coordinador ofensivo Mike McDaniel y, claro, quien llevará la batuta, nuestro head coach Kyle Shanahan. La defensa luce realmente sólida, una frontal que puede asustar a cualquiera. Con Nick Bosa de regreso, Javon Kinlow en lo que se espera sea el año donde dejará a todos con la boca abierta. Arik Armstead intentando regresar como en 2019. Y el cuarto frontal estará entre DJ Jones, Samson Ebukam y Dee Ford. Pero la profundidad que tendrá con Zach Kerr, Kevin Givens, Kentavious Street, Arden Kay y Maurice Hurts será una cosa realmente digna de ver. La unidad que más me emociona de todo el equipo, sin lugar a dudas. Luego, el cuerpo de linebackers, donde tenemos al corazón Fred Warner
Warner y a su lado a Dre Greenlow. Supongo que Al-Shaair iniciará al lado de ellos, pero me intriga ver qué puede hacer Marcel Harris como rotación. Los backs defensivos titulares parece que serán Jason Verrett, Emmanuel Mosley, Jaquiski Tartt y Jimmy Ward, y como nickel back a Kaygun Williams, aunque espero ver a Ufanga en cualquier momento y algo de Demondre Lenoir. Además, recordemos la llegada reciente de Josh Norman, un esquinero que de volver a su nivel ayudará muchísimo. Como verán, una unidad repleta de talento y profundidad. Esta defensiva, de mantenerse lo más sana posible, puede ser la mejor de la liga o al menos top 5 en la NFL. Robbie Gould está en sus últimos o tal vez su último año en la NFL y esperemos que se retire dignamente con una gran temporada. Un año que respalde la gran carrera que ha tenido como pateador. Mitch Wisnowski como pateador de kickoff y despejes mostró en pretemporada que puede tener un año de Pro Bowl. Y nuestro long snapper, Tabor Paper, me parece que hace un excelente trabajo. Equipos especiales sólidos en general que se vieron bien en dos de los tres juegos de la pretemporada. Kyle Shanahan, el capitán de esta tripulación, viene por su quinta temporada como head coach de los San Francisco 49ers, y esta vez viene por todo. La experiencia de años pasados lo pone como candidato a coach del año si logra levantar nuevamente a este equipo de las cenizas. Con su juguete nuevo llamado Trey Lance, el refuerzo Alex Mack, una ofensiva que no cojea de nada y una defensiva sólida, viene por la división oeste de la nacional. A su lado estará el debutante coordinador ofensivo Mike McDaniel, con quien seguramente estará en constante comunicación, teniendo otros ojos y otra mente que le ayuden a potenciar su playbook y entender mejor lo que está pasando en tiempo real sin volverse loco como en años anteriores. Otro debutante es nuestro nuevo coordinador defensivo, DeMeco Ryans, quien ocupa el lugar del ahora head coach de los Jets, Robert Saleh. Ryans le inyecta otra dinámica a la defensiva y por lo poco que pudo asomar en la pretemporada, veremos una defensa más agresiva con paquetes de cargas que involucran más a backs defensivos. Richard Hightower no tiene una tarea fácil en equipos especiales, pero parece que lo tiene bajo control. Ya veremos. Este es el equipo que presentan los 49 para la semana 1 y vuelvo a repetir, en el papel no le duele nada, ofensiva y defensiva de lujo, un genio en los controles y todos los elementos para debutar con el pie derecho en la semana 1 de la NFL. Vamos a ver quién es nuestro primer rival de la temporada regular, los Leones de Detroit. Si quieren saber cómo vienen los Leones de Detroit en un análisis completo de la franquicia, les dejo aquí arriba el link para que tengan todo el panorama del equipo. También les dejaré el link en la descripción, un video donde analizo a detalle a cada equipo de la división norte de la Conferencia Nacional. Se los recomiendo de verdad. Solo agregaré que los Leones no ganaron ninguno de sus juegos de pretemporada. Los resultados nunca son un dato relevante en pretemporada, pero son los Leones de Detroit. Los 49 se enfrentan en esta semana 1 a un equipo en una nueva y franca reconstrucción con Dan Campbell como su nuevo entrenador en jefe, con Jared Goff, viejo conocido de nosotros, en los controles, y una muy joven defensa llena de novatos para intentar cambiarles la cara de ser la peor defensa de toda la liga el año pasado. Piezas como Penny Sewell, Rashad Perryman, Michael Brockers o Quinton Dunbar intentarán mejorar las cosas en el equipo. Una clase muy nutrida en el draft también será de ayuda. Sin embargo, los Leones tendrán enfrente a uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional y que al menos en el papel lucen como favoritos de muchos analistas para llegar al Super Bowl. Un duelo que luce disparejo, aunque en el inicio de la temporada siempre hay falta de ritmo, hay nervios y otros factores que pueden hacer que cualquier cosa pase. Sin embargo, los 49 lucen favoritos para este encuentro y me parece que lo ganarán sin tantos problemas. Además, como dato adicional, solo dos veces en la historia los 49 han enfrentado a los Leones en la semana 1 y en ambas ocasiones los gambusinos fueron campeones de la NFL. Este sábado no se pierdan la simulación aquí en YouTube para ver el pronóstico de Canal 49 y para los que me siguen en Twitch, ya saben qué pasó el día de ayer. Nueva sección en Canal 49. Vamos a pronosticar no solo el resultado de los 49, sino el de toda la NFL, a ver qué tal nos va al final de la temporada. En el juego inaugural, los bucaneros pasan sin problemas sobre los Dallas Cowboys. Las águilas se meterán a Atlanta para recibir su primera derrota del año. En un juegazo de la semana 1, los acereros pelearán pero caerán con los Bills. Los vikingos no la tendrán fácil, pero se llevarán la victoria ante los Bengals. Los Seahawks empezarán con el pie derecho y sorprendentemente derrotarán a los potros de Indianapolis a domicilio. Arizona no encontrará cómo parar a Henry y se llevarán su primer descalabro en Tennessee. En el juego más flojo de la semana 1, las Panteras recibirán a los Jets y presiento que será la primera victoria de Robert Saleh y Zach Wilson juntos. Los cargadores se meterán a Washington, pero no podrán con esa defensiva. Victoria del Washington Football Team. Trevor Lawrence iniciará ganando en su carrera profesional contra unos Texans que no tienen ni pies ni cabeza. Los Dolphins le darán la bienvenida a Mac Jones a la NFL y le propinarán su primera derrota a los Pats. Cleveland y Kansas City se van a dar con todo y cualquier cosa puede pasar, pero me inclino un poco hacia los Chiefs. Los
Broncos y los Gigantes jugarán a no perder. Quien cometa menos errores ganará y creo que serán los Broncos. Los Cabezas de Queso sin Aaron Rodgers son presa fácil y los Santos se llevarán la victoria. Justin Fields por fin verá la verdadera velocidad de la NFL. La defensa de los Rams le dará una tarde que no olvidará y se regresará a Chicago con su primera derrota. Por último, en el primer lunes por la noche, los Raiders no podrán con Lamar Jackson y compañía. Derrota en Las Vegas para los malosos. El pronóstico de los Niners lo verán el sábado en Canal 49 o puede ser que ya lo vieron en Twitch. Les dejo a los miembros dorados de Canal 49. Muchas gracias, hermanos. ¡Go Niners! Y llegamos al final de esta primera emisión de la temporada regular de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en las redes sociales, eso me va a ayudar muchísimo. No olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y ahora en Twitch. Ahí podemos estar más en contacto. No se olviden que este viernes a las 8 de la noche serán los sorteos para los regalos, tanto para miembros del canal como para suscriptores. Así que no se lo vayan a perder. No se pierdan el sábado la simulación y ya saben que el lunes vamos a hacer el podcast platicando de lo que haya sido el primer juego de los 49. Vamos a apoyarlos con todo. Este domingo, el debut de nuestra escuadra contra los Leones de Detroit. Vamos a visitarlos a las 12 del día. No se lo vayan a perder. Vamos con todo y estamos listos. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!